¿Cómo pasado? Trae tu chica, nada más que le falta su cargador y se cargue con el universal, porque no tengo el cargador. ¿La tapa tampoco? ¿No la tienes? No, la tapa no, pero trae dos pilas. Puede checarlo sin problema, no le falla nada. Trae dos pilas de 400. ¿Por todo? Ah, la maletita, el juego, la consola, el cargador y las dos pilas. A ver, ¿por favor? ¿Del control de Wii? 700. Saludos amigos, yo soy Toad y como ustedes vieron al principio del video, pues esto fue lo que me compré en el tianguis. Y la verdad es que no resultó ser una compra pues buena. No sé, ya ustedes me dirán. Primero un maletín metálico. O sea, mi compra viene en este maletín metálico, que es de marca Intec. No sé si sea precisamente para lo que viene en él, pero bueno. Como ustedes vieron, me costó 400 pesos, cosa que me pareció bien, porque ahorita les voy hablando de lo que viene. Primero, pues es un 10 del FAT, del primerito que salió. Tiene su manual aquí. Tiene un juego que es Need for Speed Undercover. Tiene una batería extra. Y tiene un cargador de batería, porque lo que me comentó la persona que me lo vendió es que pues no traía el cargador, así que traía dos baterías y el cargador de batería para ir cargando una mientras se terminaba la otra. Lamentablemente, ahí el primer fallo, el cargador no lo tenía porque simplemente pues no sirve la entrada del cargador. Así que bueno, ya es algo que no me gustó. Tiene unos audífonos de Nintendo 10 también. Así que bueno, y ya pues eso es todo lo que viene en la cajita. Y por 400 pesos pudiera estar bien. Lo que sí noté yo pues es que no traía la tapa. Y dije, pues en algún momento compraré una que no sirva y le pongo la tapita. Y eso es lo de menos. Los detalles en la consola pues sí los consideré. Pero lo que no consideramos por el sol, estaba muy fuerte el sol, fue precisamente que tiene píxeles muertos. Miren esas dos líneas que se ven arriba y esas dos líneas muy ligeras también en la pantalla de abajo. Una verdadera lástima. Por lo demás, pues se ve bien. Voy a quitarle el flash al celular. Ahí lo tenemos. Por lo demás se ve bien, se puede jugar, los botones funcionan bien y 400 pesos son unos $20 más o menos, déjenme le busco el volumen. Así que $20 probablemente pues no es mucho de todos modos para un sistema como este. A mí me falta, pero este creo que ya no lo voy a querer en la colección. Les digo por qué, pues sí está muy dañado. No me gusta que no funcione la entrada del eliminador. Los píxeles muertos no sé si tengan todavía arreglo, no creo, ya cuando una pantalla está así creo que ya no tiene arreglo. Así que pues creo que pagué mucho en esta ocasión. Sin embargo, sirve para jugar y yo creo lo voy a tener para jugar aún después si me llego a comprar algún otro en mejores condiciones. Este va a ser el de batalla, este va a ser el de estarlo jugando. Así que bueno amigos, en esta ocasión tal vez no son tan buenas noticias para la colección, pero sí. Para el juego, para el gameplay, ¿verdad? Y pues bueno, amigos, nos estamos viendo en la siguiente ocasión.